Plataforma y Grupo Banco Popular firmamos un protocolo de negociación que ha sido completamente inútil, ya que el grupo lo ha incumplido sistemáticamente. Es por eso que hoy estamos aquí de nuevo, iniciando una campaña ininterrumpida de acciones hasta conseguir nuestros objetivos. Nuestra propuesta para hoy es una interlocución directa, con respuestas por escrito y con un interlocutor que tenga capacidad de gestión y de decisión para fijar un nuevo calendario de negociación. Si este interlocutor no sale de aquí, hoy de aquí no nos movemos. Llega el segundo, lo paralizo, llega el tercero, lo paralizo. En los tres intento negociar con mi banco que es Banco Pastor, ahora Banco Popular. En todo momento me niega, no quiere hablar conmigo para nada, no quiere negociar conmigo. El caso es que mi banco ha vendido mi deuda, ha vendido mi casa, porque es mi casa, con los inquilinos adentro, que soy yo y mis hijos. Hay días en que no quiero ver a nadie, solo quiero llorar. Anoche era a las 4 de la mañana, yo estaba dando vueltas en mi casa porque no puedo dormir, porque veo a mis hijos que se van a quedar sin una casa, yo no sé qué futuro me espera. Y no es normal que tengamos que estar así la gente. Y si nos quieren matar, oye, que nos gasen a todos y acaben ya de una vez con nosotros, pero que no nos estén así. Ahora se puede, ahora no. Ahora un señor negocia, ahora no. O sea, que paren la agonía, que no somos cerdos en un matadero, leche. Lo que hemos conseguido hoy es que hay un compromiso de que se mantienen subastas y desahucios paralizados y nos reunimos otra vez el 24 de mayo para revisar caso a caso y comprobar que se están empezando a producir novedades y propuestas de resolución de casos. Desde luego nos han hecho llegar que en Madrid les ha molestado bastante y hemos hecho mucho ruido y se nos ha escuchado muchísimo. Así que la acción colectiva funciona.